Aunque parezca algo básico, Android no ofrece la posibilidad de desinstalar varias aplicaciones a la vez desde la pantalla de inicio. Y este proceso de eliminación múltiple puede llegar a ser algo tedioso cuando pretendemos deshacernos de esas aplicaciones que no usamos. Vamos a ver cómo eliminar varias aplicaciones a la vez y ojo, al final del vídeo te voy a dejar un truco extra que es que de verdad te va a ser realmente útil para eliminar esas aplicaciones que no puedes eliminar. Muy buenas, mi nombre es Mario Merinowski y a mí ya me conocéis de haberme visto aquí por el canal de Urban Tecno en otros vídeos. Aunque bueno, si no me conoces, puedes seguirme en mis redes sociales como @Merinowski, menos por la calle. Y dicho esto, Merino, quiero desinstalar esas 20 aplicaciones que no uso nunca, que no sé cuándo me las descargué, y las quiero desinstalar a la vez para no perder el tiempo. Pues bien, vamos a ver varias aplicaciones para hacerlo. Vamos a empezar con Easy Uninstaller. A la hora de eliminar aplicaciones, es una de las aplicaciones más famosas y utilizadas. Además de ser una de las más sencillas de usar. No solo permite eliminar varias aplicaciones a la vez. Entre sus funciones existe la posibilidad de crear copias de seguridad de los archivos APK de las apps instaladas. De modo que en caso de eliminarlas no sea necesario recurrir otra vez a Google Play para volver a realizar la instalación, para volver a descargarlas. Sea como fuere, en esta ocasión nos interesa desinstalar varias aplicaciones o juegos de manera simultánea. Y los pasos a seguir son los siguientes. Primero, abre la aplicación. Después, en la lista de aplicaciones marca aquellas apps que quieres desinstalar o pulsa sobre el recuadro de la parte inferior derecha para marcarlas todas. Por último, pulsa sobre el botón azul de desinstalación y ve aceptando los avisos que irán apareciendo. Por otro lado, tenemos otra aplicación. Si buscas una aplicación que haga exactamente lo mismo que Easy Uninstaller, pero con un diseño mucho más cuidado, intuitivo y puede que fácil, AnApp es la herramienta que necesitas. Uno de los atractivos de esta aplicación con respecto a la anterior es que muestra el tamaño de cada aplicación junto a su nombre, así como el número total de aplicaciones instaladas y el almacenamiento que ocupan entre todas. Vaya, es una aplicación un poquito más completa. Para eliminar varias, los pasos son tan sencillos como podrías imaginar. Abre la aplicación. Aquí también deberás marcar todas las aplicaciones que quieres desinstalar. Y por último, pulsa sobre el botón inferior y acepta los avisos que irán apareciendo para desinstalar cada aplicación. Como ves, estas aplicaciones lo que hacen es coger un grupo de aplicaciones, meterlas todas en la herramienta de desinstalar y te van apareciendo esos avisos de aceptar, aceptar, aceptar y aceptar. La última opción es la más fácil y sencilla y no hace falta instalar ninguna aplicación tercera. Y es que a través de la Play Store desde hace algunas versiones de Android es posible desinstalar las aplicaciones instaladas en tu teléfono, de gestionarlas, vaya. Para ello es muy fácil, te explico cómo. Aunque si no estás suscrito todavía, no sé a qué estás esperando. Dale al botón de suscribirte, dale al botón de suscribirte para no perderte ningún vídeo y activa la campanita para que te salten los avisos. Así te enterarás de todos los vídeos que subimos todos los días subimos vídeos al canal y estoy seguro de que alguno te interesa. Seguimos para ver cómo desinstalar las aplicaciones desde la Play Store. Primero, entra en la Play Store, clica en tu avatar y luego ve a gestionar apps y dispositivos. Aquí dentro localiza la pestaña de gestionar y aquí aparecerán todas las apps instaladas en tu teléfono. Las del sistema probablemente no te deje eliminarlas, pero el resto de apps terceras podrás eliminarlas seleccionando varias a la vez y luego dándole al icono de la papelera. Y ya está, tan fácil como esto. Es cierto que las otras dos aplicaciones son más completas, ofreciéndote más posibilidades. Pero sin duda esta última opción, la de Play Store, es la más directa y básica si lo único que quieres es deshacerte de esas aplicaciones. Como siempre, recomendamos hacer una copia de seguridad por si acaso, por si eliminas alguna aplicación que no deberías y con ella sus datos. Como ves, es bastante fácil y rápido eliminar aplicaciones a la vez en tu móvil Android. Y por cierto, totalmente gratuito, que hay algunas aplicaciones que sí que te piden pagar. Simplemente tienes que ver la forma que te he enseñado, la forma que más cómoda te resulte. Yo os dejo por aquí con un bonus track, como se dice, que seguro que te va a ser bastante útil. Y es un vídeo sobre cómo eliminar aplicaciones preinstaladas en tu teléfono, esas que no te dejan eliminar las aplicaciones anteriores que hemos dicho. Dale like si te ha gustado, suscríbete si aún no lo estás y yo me despido aquí para vernos en un próximo vídeo. Un saludo.